Gracias por la invitación al recuerdo. Digo, fue hace muchos años cuando estuve en Central, estamos hablando del 2004-2005. Y bueno, en la elección del partido me parece que hay uno en particular y me parece que también en lo colectivo, porque fue un partido que marcó el rumbo, por decir, internacional del equipo en ese momento, porque nos jugábamos la calificación a la Copa Sudamericana y a la Copa Libertadores, y fue el partido con River, fue la anteúltima fecha, ahora no me acuerdo bien de cuál torneo en específico, pero fue, si mal no estoy, el torneo que termina en junio del 2005, si mal no estoy. Lo recuerdo muy particularmente porque fue un hat-trick de esos que no abundan, porque como delantero, digo, en muchísimos años sí tienes la posibilidad de hacer a lo mejor algún hat-trick o alguna dopietra, pero no son de esos partidos que los vas a hacer cada fin de semana, ¿no? Ahora, encuadrándolo en el marco, en el contexto de lo que nos jugábamos y que salga todo tan redondo a nivel personal y a nivel colectivo, ese partido, por supuesto, que a uno le queda marcado en la memoria, sobre todo también por la relevancia del rival, ¿no? Ni hablar de cuando llegaba este partido o el último partido que fue con Estudiantes, recuerdo allá en La Plata, la cual ya cerraba y se hacía fehaciente la participación en las copas, pero la gente se identificaba bastante, me parece que muy contenta con lo que había hecho el equipo en esa temporada. Y bueno, por lo menos eso es lo que recuerdo, los días previos también, con mucha ansiedad, de estar caminando en la calle y con el que te cruzaba siempre un comentario de aliento, vamos que ganamos, y el fin de semana clasificamos y vamos, y el típico, ¿no? El pongan huevo, y sí, era la parte bonita de vivir en una ciudad que donde haces dos pasos en la calle, se habla, se respira, se vive fútbol las 24 horas, y bueno, menos mal que terminó bien esa etapa, ese partido, y bueno, también después lo consecuente, ¿no? Hablando, como lo decíamos anteriormente, lo de los octavos de final con Newell's y lo del pirulazo. Mis hijos, que dos por tres me preguntan, por supuesto que les mostraría un partido como este, porque como delantero creo que muestran muchas facetas que hay que tener. La primera, siendo referencia dentro del área, hablando del primer gol. Y remate al arco de Rivarola. Sacó el Emilio Alemano buscando. Central comienza el encuentro por 1-0 en Rosario en 7 minutos. Así terminaba la jugada. Da rebote hacia afuera, pero otra vez aparece el 7 que la mete hacia atrás. Y el hombre de Central la tiene que empujar. Lo buscaba, lo merecía, jugaba mejor, gana Central 1-0. El segundo, teniendo también un buen juego aéreo y por ahí desmarcándose. Era fácil. Se quedó raro. La Villa. Y lo vemos a Daniel Ledesma, aquí está Ramiro Fassi, la chance en pelota detenida para Central en casi 19 minutos de esta primera etapa. Y Darry Barola la mete en el área, viene para Villa, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Central! Otra vez aparece Villa en 19, Central 2. Primer cero en esta pelea por llegar a la Copa, gana Central en Rosario. Otro Villa. De cabeza y adentro. 2-0 está el partido, Martínez. Incoordinación al 100%. Algunos jugadores de River se empujan con los de Central, pero se olvidan de Villa. Queda un pasito atrás para tomar distancia del pelotón y ajusticiar a Saccone. El goleador dice presente otra vez al palo del arquero. La tercera habla un poquito de la suerte, de la fortuna que tiene que tener un centro delantero también y del olfato.
va Rivarola, andale Villa Papa, y Papa va, y Papa la mete en el área, viene para Villa, Sacone, le queda Díaz al arco, Villa, ¡gol! ¡Gol! De Rosario Central, 14 en el segundo tiempo, otra vez Villa, sí, triple para él. El tercero de la tarde lo hace Villa, Central 3. River 0, lo hizo Villa empujando la pelota. Tenía opciones, por el medio Alemano, por afuera Papa. Descuelga Sacone. Y otra vez la pelota le queda un hombre de Central. Villa con un toque sutil, dejando a todos como espectadores de lujo. Pone el partido ahora en Arroyito, Central 3. River que quería y no podía 0. Para poder marcar... El contexto, por supuesto, volvemos a lo mismo, el contexto y todo lo que demanda el partido es lo que resalta mucho más el partido. Lo tengo guardado, el partido también, pero bueno, los ven ahora y es como que se asustan un poquito porque se ve todo medio pixeleado, ya están todos acostumbrados al HD y al 4K y bueno, todavía en esa época todos sabemos que no había nada de eso, ¿no? Pero bueno, se ve muy bien como para que lo vean y 2x3 me siento, bueno, en estos momentos con mis hijos, ¿no? El día de mañana que sea un nieto y que yo obviamente estaré mucho más viejo de lo que estoy ahora, pero con muchísimo gusto se lo mostraré para ver de dónde viene, por lo menos de dónde vienen sus raíces. El postpartido siempre, después de un partido como estos, tiene muchas repercusiones. Volvemos a lo mismo, al contexto. Lo que significaba para Central, la calificación, lo que significaba ganarle, no sé si por goleada, pero por un resultado importante a un equipo como River, lo que vende ganarle a este tipo de equipos. Y obviamente que sí retumba a nivel nacional y en lo personal también retumbó un poquito a nivel internacional, porque... yo después de ese partido y después del partido con Estudiantes, tengo mi primera oferta de fútbol mexicano, que había sido el equipo del Atlas el que me había ido a buscar. Quiero entender, obviamente, por la temporada en sí, no por el partido, pero obviamente el partido termina de catapultar tal vez la buena temporada de todo el equipo y de lo particular también. ¿Te llevaste la pelota? Sí, eso es en Inglaterra, pero acá lo vamos a hacer vale también. ¿Ya la tenés guardada? Sí, la tengo guardada, sí. Como te digo, de los hat-tricks o de cuando me ha tocado hacer por ahí un póker o una manito, incluso en mi carrera tengo los balones aquí que me he traído siempre. Obviamente este es muy especial, está guardadito en uno de los rinconcitos aquí de este pequeño mueble que logré hacer con el correr del tiempo. Y bueno... La guardo con mucho cariño, así que siempre está presente acá por donde me muevo diariamente en la casa. Y se mantiene muy bien, o sea, se ve que era de buena calidad también, porque con el correr de los años, digo, siempre los infl los tengo ahí a modo, pero no, son recuerdos que uno se lleva hasta el día que está en la tierra y la verdad soy muy afortunado de poder guardar un recuerdo tan bonito como ese. Gana Raldes. De Beligol, de buen arbitraje, la figura Villa ha ganado Central en Rosario, le ha ganado 3-0 a River, victoria del Canalla que se mete en la Sudamericana y está a un paso de meterse en la Libertadores, le ha ganado 3-0 Central a River. Ahí terminó el partido, lo agarré y no hubo manera de que me lo quitaran. O sea, ni por... No, aparte la alegría que había, ¿no? Nadie se iba a poner nadie se iba a poner jodido para no dármelo entre la alegría, la calificación. Yo lo agarré y me lo llevé. Dije, no, acá me lo llevo y se acabó. Y es, como te digo, al día de hoy lo atesoro con mucho cariño. Lo recuerdo con muchísimo cariño, es algo que no me voy a borrar nunca, porque
yo llegué como hincha de Rosario Central, o sea, me hice hincha de Rosario Central cuando empecé a tener noción, voz de voto, porque mi familia siempre eran de Boca, de River, de San Lorenzo. Y yo era el único que cuando empecé a frecuentar Rosario, de jovencito me empezó a gustar y me empezó... Todos sabemos cómo pasa en Rosario, ¿no? Gente que llega, gente que se empieza a nutrir de la ciudad, de los colores, y termina siendo uno más. Y yo ya cuando estaba haciendo mis primeras oportunidades en Primera División, hablando del Club Huracán, siempre soñaba o vislumbraba algún día con tener la posibilidad de jugar. No sabía que me iba a llegar, nunca me imaginé que me iba a llegar la oportunidad de llegar a un club como Rosario, pero creo que lo mejor de todo es que aproveché la oportunidad, por lo menos para poder conseguir estos logros que fueron ínfimos, mínimos, pero que me dejan un gran recuerdo. Eso es lo importante. Hace muchísimos años que no voy por Argentina, pero cuando voy normalmente ando por Rosario. Alguno que otro me ubica, ya no me ubican porque no me dejé ya la pelada que me caracterizó siempre, ando con pelo, entonces ya la gente, si de por sí pasaron muchos años, ahora ya con pelo me identifica mucho menos, ¿no? Pero el recuerdo es el mejor, y creo que me llevo el sueño de todo niño que le va a un club y que tiene la oportunidad de hacerlo realidad. Después me ha tocado jugar también con compañeros, por ejemplo aquí en Querétaro, casi antes de retirarme, fui compañero de Neri Domínguez, que venía saliendo de Rosario, y bueno, compartíamos mucho todo este tema de Rosario, de lo diferente que es jugar un equipo como Central, por su gente, por el ADN, por lo que demanda, por muchísimas cosas. Y la verdad que bueno, hoy de retirado no tengo más que palabras de agradecimiento, de mucho orgullo también y de grandes recuerdos, esa es la verdad.